Las abejas son el grupo de polinizadores más importante, no solamente las abejas domésticas, también las abejas silvestres, las especies de abejas solitarias. En conjunto, polinizan 71 de las 100 especies de plantas más importantes para la alimentación humana y son responsables del funcionamiento de los ecosistemas. Si cuidamos de ellas, también cuidaremos de nosotros y de la salud del ecosistema. Los retos que presentamos para proteger a las abejas y polinizadores son, primero, como ciudadano, empezar a plantar plantas con flores autóctonas para que ellas puedan ir y comer de allí. Luego, desde la sede europea, empezar a proteger con nuevas políticas que no permitan tanto el uso de pesticidas indiscriminadamente. Y lo más fundamental es invertir en investigación. En primer lugar, tratar de adquirir productos producidos por apicultores locales, de forma que estamos protegiendo, estamos favoreciendo una actividad tradicional. Y en segundo lugar, pues tratar de favorecer también a las abejas silvestres, utilizando menos productos químicos en nuestro ámbito doméstico o respetando también las poblaciones de abejas domésticas que pueden vivir en nuestro entorno más cercano. Por año cuarto consecutivo se celebra el Día Mundial de las Abejas, entonces pues desde la universidad y en concreto desde la Facultad de Veterinaria consideramos que tenemos un compromiso de acercar estos animales de importancia vital a la comunidad universitaria. El objetivo es concienciar, dar un poquito más de información sobre las causas de por qué está mermando tantísimo la población de abejas en todo el mundo y de qué manera podemos contribuir todos a que esto se frene.